Muy buenas gente, bienvenidos, bienvenidas hoy a un videito más de Black Clover Mobile. Y en este caso un nuevo análisis. Hoy estamos aquí para analizar al segundo Yuno SSR del juego. Porque ya tenemos al Yuno Seasonal, que sinceramente no sé si haré su análisis. No es un mal personaje, ni muchísimo menos. Y sobre todo teniendo en cuenta que lo regalan, pues está bien un poco saber cómo se lleva y qué es lo que hace bien y qué es lo que hace mal. Pero la verdad, me interesa bastante más este, me parece un personaje espectacular. Sí que es cierto, y os lo dije en el vídeo de tirar o no, que no tiraría por él, a pesar de que se ha llevado con la tontería tres multis y que podría haberme salido Yuno, pero por desgracia me salió el maldito Reel. Ya manda pelotas, manda pelotas, manda cojones. En fin, es lo que hay. Os traigo análisis de este Yuno que me parece, insisto, una unidad espectacular, sobre todo cuando llegue Black Casta para hacer un combo con él. Y es que este personaje es uno de estos, junto con la Charlotte Seasonal, que tiene pasivas relacionadas con juntar a varios personajes de un mismo atributo. Y evidentemente, cuando llegue Black Casta, y combinada pues evidentemente con Noel y cosas por el estilo, esta carta puede ser realmente espectacular. Así que dicho esto, como siempre, vamos a empezar con sus habilidades. Y en este caso es una habilidad ataque básico normal, con un ataque básico single target, que lo que hace es que si el enemigo está afectado por silencio o total silencio, es decir, básicamente cualquier tipo de silencio, pues tiene un 50% de probabilidades de aumentarse la movilidad en un 20%. En este caso, si la subimos al tope, pasaría de un 50 a un 70% de incremento de movilidad. Está bastante bien, es una muy buena carta, es una muy buena mecánica, sobre todo teniendo en cuenta que sus habilidades van centradas en el silencio. Podríamos combinar este personaje con el Yami Seasonal, pero personalmente no creo que le haga especialmente falta. Pero en cualquier caso, es interesante. Nos pasamos con su habilidad principal, lo que yo llamo como siempre la E, que es lo más fuerte de este personaje. En este caso vamos a hacer una habilidad en área que tiene un 30% de infligir silencio a los enemigos durante dos turnos. En este caso, al estar golpeando en área, este silencio se puede aplicar en área. Yo honestamente cuando leí esta carta pensaba que era solo al enemigo al que tarjeteabas y a que los demás simplemente les hacías daño, porque ya de por sí así me parecía bastante fuerte. Sí que es una habilidad con 3 turnos de cooldown, pero oye, no sé, me parecía bastante fuerte, la verdad, no os lo voy a negar. Y en este caso, si lo subimos al nivel 5, también tenemos que el silencio tenga una probabilidad de activarse del 50%. Pensad que estamos tirándole esta habilidad, en el mejor de los casos, a 4 enemigos. Si los porcentajes ayudan, aunque técnicamente no funciona así, al menos a 2 enemigos le vamos a silenciar. Esto es fuertísimo, es muy fuerte, de verdad, me parece una mecánica brutal. La mecánica del silencio es excepcionalmente fuerte. Y evidentemente, pues bueno, hay que tenerla en cuenta. Es una de las cartas que más me gustan, vaya. En este caso es un silencio, no un total silence, un silencio total, que lo que te impide es tirar la ultimate. Es como el silencio de la... de la pasiva de Charlotte Seasonal. Pero en cualquier caso, no permitirte tirar la skill en algunas situaciones puede ser realmente molesto. Pero nos pasamos con la ulti, que en este caso sí que nos ponemos con el total silence, que lo que impide es tirar tanto la ulti como la skill 2. ¿Qué es lo que hace? Pegar un ostión bastante gordo a un enemigo, infligiéndole total silence durante 2 turnos, que es exactamente los mismos turnos que aplica el Yami Seasonal. Y aparte de eso, también le va a infligir un taunt. Por eso este personaje lo vamos a buildear de una forma especial. Como, de hecho, ya tengo buildeado a algún personaje que habéis visto, bueno, no habéis visto su análisis, pero que ya tengo buildeado a un personaje de esta forma. Así que os lo enseñaré un poquito más adelante. Y finalmente también inflige un 20% de movilidad reducida al enemigo, que esto también es muy fuerte. Teniendo en cuenta que le podemos pegar a un enemigo que vaya a atacar antes que a alguno de nuestros personajes, bajarle la movilidad de ese 20% y así poder atacar antes que él. Muy fuerte, en este caso también estaríamos bajando su movilidad más si subimos su habilidad al 5, como estáis viendo aquí, un 16% extra. Y evidentemente está muy, pero que muy bien. A mí este personaje me gusta muchísimo. Por último, habilidad conjunta, que en este caso la podemos activar con cualquier personaje. Vamos a infligir total silence a un enemigo en un total de un turno. Esto nos puede salvar de muchísimas situaciones. Yo que sé, estamos acompañando a este personaje de un personaje support y en esa situación no nos hace falta, por lo que sea, curar o no nos hace falta buffar, nada por el estilo. Pues tiramos el ataque combinado y silenciamos a un enemigo durante un turno para que tampoco pueda tirar ni la special skill ni la skill 2. O sea que es muy, muy, pero que muy bueno. Por otro lado,
Su habilidad pasiva, la habilidad que desbloqueamos con los dupes, lo que hace es que al atacar a un enemigo con silencio, o total silencio, silencio total, lo que vamos a hacer es ganar 2 puntos de ultimate. Esto también es espectacularmente fuerte, y por ello, pues tener dupes de este personaje no estaría para nada desaconsejado. ¿Le deberías dar dupes a este personaje con los dupes generales? No, pero oye, si te salen dupes, evidentemente es un muy buen target al quedar de dupes, si es que quieres probarlo y usarlo en tus partidas, ya sea en PvP o en PvE, vaya. Imagino que esto no lo puedo comprobar yo porque no me sale ninguna de las... yo no lo puedo ver si no tengo el personaje, cosa que no me termina de gustar de este de esta forma de enseñártelo, vaya. Pero imagino que si tenemos la pasiva al top, es decir, si tenemos 5 dupes, que en lugar de darnos 2 orbes de ulti, nos dará mínimo 3. No os lo puedo asegurar, pero imagino que funcionará de esa manera. Si alguien lo sabe, que me lo deje en los comentarios, por favor. Y finalmente su pasiva al subirlo al ER, que es la que os estaba comentando, que hace que lo tengamos que jugar en un equipo mono rojo. Que lo que hace es que si todos los aliados son del atributo Power, que es el atributo rojo, vamos a tener un 20% de movilidad aumentada al empezar el combate. Esto es muy fuerte, esto es muy bueno, porque este personaje, os lo voy a enseñar por aquí, vamos a ir directamente a la database de Black Clover Mobile. Esto es muy bueno porque este personaje tiene una habilidad exacta, una velocidad exactamente igual a la velocidad de Julius. Como estáis viendo por aquí, tenemos al bueno de Yuno, que si no recuerdo, aquí está, si no recuerdo mal estaba por aquí, tenemos a Yuno que tiene una velocidad de 107, exactamente la misma que Julius y que otros personajes que se suelen utilizar bastante a menudo en el PvP. ¿Qué es lo que pasa? Por cierto, Noel tiene de 106, por si no lo sabíais. Lo que pasa es que con este incremento de movilidad, este personaje debería ser capaz de adelantar a Julius. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Pues simple y llanamente, poner un equipo monorrojo. A día de hoy, los equipos monorrojo, honestamente, no es que brillen en exceso. Sí que es cierto que cuando llegue nuestro querido amigo Black Asta, es bastante probable que se pueda utilizar un equipo monorrojo bastante fuerte, creo yo. Podemos juntarlo con la Reina de las Brujas, metemos Black Asta, metemos a Beto, ¿te imaginas? Metemos a Beto, pero podemos meter a Yuno también y podríamos meter a Noel. Me parece un equipo excepcionalmente fuerte y algo bastante interesante que probar. Más adelante, si algún día saco a este personaje, que de momento pues evidentemente no lo voy a sacar, pues espero poder probar este equipo que se estaba comentando, o al menos con alguna variación. Yo creo que puede ser un equipo bastante interesante, a pesar de que lo acabo de pensar, literalmente. Dicho esto, nos pasamos con el equipamiento. Ya os digo, un personaje muy fuerte. Yo sé que mucha gente lo está menospreciando, y es normal. Y de nuevo, no hay que sumonear por él, porque es un personaje que está en el banner permanente. Pero a mí, por lo menos, me parece muy fuerte, de verdad. Nos pasamos con su equipamiento. El equipamiento que le vamos a poner a este personaje es un poco híbrido. ¿Por qué? Porque nos interesa que pegue, por supuesto. No es para nada un mal personaje para pegar. De hecho, antes de ir al equipamiento, os voy a enseñar de nuevo en el glosario a qué escala. Porque siempre hay que fijaros cuando vamos a ver cómo equipar a un personaje. Cómo va a escalar este personaje. Como estáis viendo por aquí, este personaje tiene estas estadísticas a nivel 100 sin equipamiento. ¿Qué es lo que pasa? Cuando le damos los dupes a un personaje, podemos ver a qué escala, qué es lo que destaca más en este personaje. Y si nos ponemos a darle dupes, vemos que incrementa tanto la defensa como la HP. Y que si seguimos subiendo los dupes, esto es lo que va a estar siendo implementado junto con el Damage Res. Al final, este es un personaje que es debuffer, no es atacante, no queremos que pegue. Evidentemente puede pegar, no tiene malos escalados, ni muchísimo menos, y por ello ponerle algo de ataque mágico no puede ser mala idea. ¿Cómo equipamos a un personaje que quiere tanquear y que al mismo tiempo nuestro objetivo es que pegue medianamente bien? Pues bueno, tenemos por aquí al bueno de Rades, o por lo menos esta es la forma en la que yo tengo equipado a este personaje. Y es que lo llevo con bastante ataque mágico, con algunos escalados de ataque mágico, pero centrados sobre todo en la defensa. Y ojo, cuidado, podéis llevarlo también sin ningún tipo de problema. En lugar de con este set de ataque, podríamos llevarlo también con el set de vida, de defensa y de velocidad. Yo creo que el de defensa y el de velocidad tiene que estar sí o sí. Y finalmente el set de vida o el de ataque. A mí personalmente me gusta un poquito más el de ataque para que aporte un poquito más de daño, a pesar de que realmente con los monstruos que va a llevar en su equipo no creo que haga especialmente falta que le pongamos a este personaje daño, con lo cual podemos priorizar sobre todo su supervivencia. De esta forma, pues bueno, podéis ponerle vida, podéis ponerle incluso el set de 4 de defensa o el set de 4 de velocidad. Podríamos llevarlo como el típico support que llevamos en el PvP, ya sea Baltos o Finral.
Con lo cual, pues bueno, puede ser interesante, ¿no? A mí este set me parece bastante bueno. Evidentemente, en cuanto a substats, estaríamos buscando sobre todo estadísticas defensivas, defensa, vida, damage res, cosas del estilo, para que este personaje se quede el máximo tiempo posible en el campo y así pueda aplicar muchas veces los silencios, que es la mecánica más fuerte que tiene este personaje, con muchísima diferencia, por no decir que es su mecánica principal. Así que, pues bueno, yo creo que es bastante interesante. Creo que este es el mejor set que se le podría poner, junto con el, pues bueno, el que os estaba mencionando, de vida, defensa y velocidad, o full defensa y velocidad, o full velocidad y defensa. Podríamos ponerle cualquiera de estos sets, ¿no? Ahora sí que sí, nos pasamos con las cartas, y para las cartas nos vamos a ir de nuevo a la database, donde os voy a mostrar las cartas que yo, pues bueno, he decidido o creo conveniente que se le podrían poner bien a este personaje. Evidentemente la suya, y es que su carta hace que al atacar a un enemigo que está afectado por silencio o silencio total, vamos a tener de un 10 a un 100%, en el caso de que esté full dupes, de conseguir de 1 a 3 orbes de habilidad. Esto es brutal, acompañado de su pasiva, que ya de por sí nos está dando esos orbes, esos 2 orbes extra o esos 3 orbes extra, podríamos decir que este personaje, después de silenciar a un enemigo y golpearlo de nuevo, llegue a conseguir 6 orbes de ultimate de un solo básico. 6 orbes de ultimate. Es una barbaridad, de verdad. Es que yo no sé por qué la gente piensa que este personaje es malo. No lo sé, la verdad, no me imagino por qué, pero no sé, que me parece increíble. No sé, de verdad, me parece muy pero que muy bueno. Dicho esto, las otras cartas que le podríamos poner podría ser perfectamente la de Reel, 60% va a aplicar de un 10 a un 20% de damage reduction. Esto está bien, esto está bastante decente. Y también la de Lotus, que ojo, bajar la velocidad de los enemigos siempre está bastante bien. Yo por lo menos lo agradezco bastante. En cuanto a las cartas genéricas, pues le pondría cartas para aguantar. Le pondría esta sobre todo, la de aumento de defensa y 6% del 10% de healing. Y finalmente, la de vida, pero creo que la más interesante sería esta. Pero en cualquier caso, pues por supuesto, la suya es la más interesante, lo cual suele ser normal en la mayoría de las ocasiones. Pero bueno, que lo tengáis en cuenta, ¿no? Nos pasamos con los talentos. No tengo el personaje, como os he dicho en algunas ocasiones, así que tampoco lo tengo desbloqueado con los talentos. Con lo cual vamos a hablar, pues por ejemplo, con Noel. En este caso, lo típico de siempre, yo creo que los talentos de support, el hecho de poder tener, con suerte, algunas rebajas de cooldown a la hora de tirar tus habilidades, sobre todo tu habilidad secundaria, que es la que silencia en área de este personaje, que sea más fuerte, pues por supuesto yo le pondría esta. Y como siempre, pues la otra la podéis flexear un poquito más, pero le podemos perfectamente poner damage res, que ya sabéis que es uno de sus escalados, o podéis ponerle la curaci y la penetración. Personalmente creo que lo mejor es esto, pero por supuesto lo más importante es este 20% de recuperar un turno de la habilidad 2, que insisto, es la que silencia en área. La carta, o sea, la habilidad más fuerte de este personaje, sí que es cierto que no está garantizado, que es un 50%, pero que, no sé, es que es brutal, de verdad, es increíblemente buena. Como siempre, defensa situacional, si nos estamos enfrentando a bosses llevaremos el talento de los bosses, si nos estamos enfrentando a enemigos normales podemos llevar el de incremento de vida y el de los stacks de defensa y de crit res, también el de defensa porcentual del 20%, cualquiera podemos llevar, de verdad, no creo que sea algo preocupante. En algunas situaciones pues nos puede interesar esto también del debuff immunity, pero ya os digo, sobre todo este set es el más situacional de todos, el set de defensa. Y finalmente, en cuanto a estadísticas ofensivas, en cuanto a talentos ofensivos, le estaríamos poniendo seguramente el ataque mágico y el crit rate, porque todo lo demás, sinceramente, no creo que merezca la pena. La mayoría de los bosses son inmunes a lo que vendría a ser el silencio, pero también nos puede interesar aumentar ese 10% de ataque mágico si lo juntamos con este 7% de ataque mágico, que está bastante bien. El crit damage no nos interesa, el daño realizado tampoco es que nos interese en exceso. Yo creo que lo más interesante serían estos dos y así nos olvidamos un poquito. No creo que sea un personaje al que buscarle estadísticas tipo daño crítico, probabilidad de crítico. Con lo cual, pues bueno, esto nos podría venir bien para aumentar esa probabilidad de crítico conforme van pasando los turnos, ¿no? Así que nada, ya os digo, a mí me parece un personajazo, de verdad. No lo menospreciéis, a día de hoy puede ser que no tenga hueco en el metagame, así como el Fogoleón que subió el otro día, que le podéis echar un ojo en el canal. Pero es que lo del silencio en área, lo de que tenga la movilidad aumentada, si el equipo es todo rojo, os prometo que es espectacular, de verdad. Y es que lo vais a ver aquí. Vamos a tirar con un 30%, porque esto sería su habilidad base. Aquí tenemos a Bell, que baja.
con un 30% si silenciamos en área. Porque es que silencia en área, que sí. En este caso solo he silenciado a uno. Pero bueno, podemos silenciar ahora a este. Ahí está, y hemos silenciado al otro. Es que es buenísimo, de verdad. Aquí estaríamos consiguiendo también este aumento de movilidad si estamos golpeando a un enemigo con silencio. Buenísimo, de verdad. A mí por lo menos me encanta. Y finalmente, pues bueno, como siempre, vamos a echarle un vistazo a la ultimate, que voy a tener que salir para activarla, porque aquí no puedes activar lo de ver las ultimates. Está mal hecho esto, Está bastante mal hecho. Si yo me meto en el skill preview, lo normal es que quiera ver la ultimate. A pesar de que tengo esto quitado, pues déjame verla, ¿no? Que sería lo normal, ¿no? Pero no, el juego no entiende eso. Si yo me meto en la skill preview, es que quiero skipear la ultimate, por supuesto. En fin. Tiramos la ulti, ya vemos que también está bastante chula, la verdad, la ulti de este Yuno. Como la mayoría de las habilidades de este juego. O sea, están todas brutales. Grande. Está muy bien animadas las ultimates de este juego, la verdad. Bueno, y todas las habilidades, ¿para qué negarlo? Nada más, yo me voy despidiendo por aquí. Espero que os haya gustado muchísimo el vídeo. Si todo sale bien, hoy también tendréis el análisis de Langris, aunque es probable que lo retrase para mañana. Lo iremos viendo. Muchas gracias por ver este vídeo y nos vemos en el próximo. Chao.